Muy buenas noches para todos. Me alegra mucho saludarlos en esta noche. Mi nombre es Adriana Díaz, me presento, voy a ser su anfitriona la noche de hoy. Me encuentro desde San Gil, Santander. Quisiera que por favor nos escriban desde qué ciudad se encuentran, desde qué país se encuentran. Sean todos bienvenidos a este espacio de salud en el que vamos a recibir una información vital, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de nuestras familias. Saludos a todos en Chía, en Tolima. Oh, en Panamá, Casanare, Villavicencio, Barranquilla, México. Sean todos muy bienvenidos a nuestro canal institucional SERPRO, nuestra comunidad de emprendimiento que todos los días crece y crece sin parar. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro espacio. La noche de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar una información completamente vital para nuestra vida, así como les mencioné anteriormente. Vamos a poder entender cuál es el uso del Ganoderma lucidum en nuestra alimentación diaria. Cómo ese Ganoderma lucidum tan valioso que nosotros conocemos va a hacer tantos efectos positivos diariamente en nuestras vidas. Y para eso la noche de hoy nos acompaña un hombre con todo el conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino también la experiencia y con toda la materia en el campo de acción. Él es médico y él es nefrólogo de profesión. Es un hombre que lleva más de 6 años de experiencia, no solamente desarrollando, dando a conocer este maravilloso producto, sino que investigándolo. Es una persona que lleva diferentes investigaciones clínicas, investigaciones médicas con el uso del Ganoderma. Ha sido una de las personas y uno de los profesionales médicos que ha implementado el uso del Ganoderma en muchos de sus pacientes. Y gracias a eso hemos visto cambios y hemos visto resultados altamente positivos. Es un hombre de servicio, es un hombre de familia, todos lo admiramos, lo queremos demasiado y es un gusto que haya querido y haya aceptado este espacio con nosotros hoy. El doctor Julián Fernández se encuentra en esta sala. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, recibámoslo todos con esos cinco, con ese chat, con ese entusiasmo que nos caracteriza a nosotros como familia SERPRO. Al finalizar el espacio, si hay algunas de las preguntas que todos los invitados podemos tener, que tal vez no se hayan resuelto, podemos ir escribiéndolas en el chat. Preguntas que tengan que ver con el tema, el Ganoderma como un suplemento extraordinario en nuestra alimentación. Entonces, personas que vayan teniendo preguntas, las podemos ir escribiendo en este chat y finalizando, si el tiempo nos da, vamos a resolver 4 preguntas. Doctor Julián Fernández, muchas gracias por estar acá. La sala es completamente suya. No, muy buenas noches. Para mí es un placer estar en este espacio de personas que sencillamente van a marcar la historia de todas sus familias y toda América. Y para mí es un placer hablar de este tema que sin duda se ha vuelto una responsabilidad, como siempre lo digo antes de iniciar, porque cuando uno entiende la dimensión de lo que tiene en las manos, entiende todo lo que puede impactar. No es solo generar ingresos o algo, no, sino va mucho más allá. Y la idea de esta pequeña conversación que vamos a tener es que usted entienda, cuando le hablaron de un producto que se llama Ganoderma lucidum, ¿qué tiene en las manos? ¿Qué le llegó a su vida en ese momento? ¿Listo? Entonces, voy a compartir un momento pantalla. Mira esto. ¿Listo? ¿Me dicen si ven la diapositiva? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí lo están viendo? Perfecto. Entonces, esta maravilla de la naturaleza no llegó a nuestras vidas porque sí, sino llegó realmente para cambiarla. Porque lo que hemos entendido desde el punto de vista clínico es que realmente tenemos algo muy poderoso para llevar salud de manera inteligente a nuestras casas. Ojo, salud. Y para eso hemos querido nombrar este... ¿Qué pasó aquí?
Este título ganó Herbalife un suplemento extraordinario, porque la verdad es realmente extraordinario, ¿listo? Como te dijo Adriana, soy especialista en medicina interna y nefrología, y partamos de ahí, yo soy completamente escéptico, y era completamente escéptico a todo lo que no me hubieran enseñado en mi formación profesional, tanto de médico general, médico internista y médico nefrólogo. Me costó trabajo entenderlo, pero a fuerza de ver estudios clínicos, la respuesta de mis pacientes, la verdad, entendimos el potencial que teníamos para llevar una mejor salud, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y a nuestras familias. Pero primero debemos entender qué significa salud integral, ¿sí? No es simplemente, tengo la presión bien, el azúcar bien, la parte física. No, eso hace parte de lo que significa una salud integral. Y tú debes entenderlo. Nuestro cuerpo no solo es la parte física, sino también la parte mental, la parte emocional, ¿sí? La parte del manejo del reposo, la parte del manejo de la relajación, la parte nutricional, que hace parte fundamental de tener una buena salud, ¿sí? Y quise traer esta frase que es bien, bien interesante de Hipócrates, de 400 años antes de Cristo. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Y todo parte de ahí. Si algo nos produce una enfermedad o un síntoma de una enfermedad, sencillamente es un llamado de auxilio que está dando tu cuerpo, ¿sí? Por algo, alguien está moviendo el marcador ahí de la diapositiva, por favor. Entonces, es entender que si se te presenta algún síntoma, alguna enfermedad, sencillamente es un llamado de tu cuerpo a decir, hey, hay algo que no estás haciendo de manera adecuada. Es algo que tú debes intervenir, y dentro de ti también está lo que puede llevar a llevar la solución de tu problema. Pero obviamente debemos darle una buena nutrición para que eso que está dentro de ti, tus defensas, el funcionamiento adecuado de tu cuerpo, lleve a una adecuada solución el problema que se presentó. Cuando entendemos eso, la unión de una salud integral, realmente entendemos que somos un todo, que nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Por eso nuestro medio ambiente debe ser completamente sano. Por eso es un llamado también a todos ustedes de que seamos partícipes de ayudar a que nuestro planeta sea un mejor planeta para vivir. Que no seamos creadores de polución, sino por el contrario, creadores de oxígeno, creadores de salud ambiental, que hace parte, como vieron en la salud integral, de todo lo que significa tener salud. ¿Listo? Ahora bien, algunas estadísticas. Quise traer esta porque me impactó mucho, es de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre el sobrepeso infantil en el mundo. ¿Sí? Como vemos ahí, más de 41 millones de niños menores de 5 años son obesos en el mundo. ¿Sí? 41 millones de niños. Sin hablar de que en muchos de estos países, sobre todo en los países en desarrollo, que es donde se está presentando el mayor aumento de obesidad y sobrepeso. Y hay poblaciones, por ejemplo, en Colombia, más del 50% de la población tiene sobrepeso, 54%, ¿sí? O sea, tenemos un problema de salud pública. De hecho, dice la Organización Mundial de la Salud que el problema ya no va a ser tanto la desnutrición, sino la sobrenutrición. O sea, nos estamos alimentando mal. Mira todo lo que creció en niños del 90 al 2014, en los países de ingresos bajos y medianos, o sea, entre nosotros, de 7.5 millones a 15.5 millones, se duplicó sencillamente, ¿listo? La prevalencia de sobrepeso en los niños menores de 5 años ha aumentado del 90 al 2014, de 4.8 a 6.1%, o sea, cada vez hay más niños con sobrepeso, ¿sí? El 48% vive en Asia, el 25% vive en África. Entonces uno dice, ¿África? Sí, imagínate. O sea, tenemos un problema de salud pública y la invitación, y vamos a hablar un poco también de eso, de cómo nosotros tenemos que alimentarnos de una manera adecuada. Porque el sobrepeso y la desnutrición es simplemente no entender lo sencillo que nos pone la naturaleza para que nosotros nos alimentemos. Y estamos hablando de un producto que viene de la naturaleza, ¿vale? Que es el Ganoderma lucens. Pero adicionalmente, todo
eso que está en la naturaleza, frutas, verduras, sencillamente es una herramienta importantísima que si la aplicamos de manera correcta, sencillamente no existiría ni desnutrición, ni tampoco sobrepeso ni obesidad. Entonces, un llamado a que nos cuidemos. ¿Qué recomiendan? Pues obviamente mucho más compromiso de todos los entes que nos llevan a una educación. Básicamente todo se traduce en educación. ¿Listo? Y obviamente que tener las herramientas para poder llevar esa educación a un mejor fin. Bueno, pero también existe algo, esto es ya es del Instituto Nacional de Salud de Colombia, sacó una estadística también muy interesante, lo que se llama la malnutrición oculta, porque desafortunadamente estamos consumiendo muchos alimentos que estuvimos en una charla hace poco con otro colega que hablaba de alimentos que no son alimentos, o sea, comida que no es alimento. Alimento es algo que te lleva nutrientes, que te lleva la energía necesaria, proteína necesaria, para que tu cuerpo realice las funciones fisiológicas de manera adecuada. Comida es simplemente algo que te quite el hambre, ¿sí? Y ahí entran todos los alimentos que son procesados y demás. ¿Listo? Entonces, mira lo importante de estos alimentos procesados. Por eso tanta campaña, por ejemplo, la Red Papás, trabajando de los alimentos ultraprocesados. ¿Listo? Y en esta charla, el colega nos decía: venga, usted cuando mire un producto que va a comprar, mire todo, no la tabla nutricional, sino los componentes. Si tiene más de tres, más de cinco componentes, venga, aléjese de él. ¿Listo? Eso es clave. Pero mira esto que esta estadística que sacó el Instituto Nacional de Salud sobre malnutrición oculta. ¿Qué tiene que ver? Lo relacionado con el déficit de vitaminas y minerales de interés en salud pública. ¿Cuáles son esos? El zinc, el yodo, el hierro, las vitaminas del complejo B, vitamina A, ¿sí? Y mira todo lo que puede llegar a impactar un déficit de estas vitaminas, no solo en los niños, sino en una sociedad. Muchas vitaminas y minerales son necesarios en pequeñas cantidades para realizar importantes funciones fisiológicas, eso es claro. O sea, nuestro cuerpo es maravilloso. Cuando uno comienza a estudiar la fisiología del cuerpo y cómo interactúan todas esas vitaminas, minerales, como cofactores, todos esos micronutrientes, sencillamente es algo espectacular. ¿Listo? La deficiencia produce graves afectaciones a la salud y bienestar. Contribuyen a mantener, ojo, estos nutrientes, estas vitaminas y minerales, la salud y un estado nutricional adecuado, además de mejorar la situación socioeconómica de las poblaciones. No estamos hablando solo de salud, ¿sí? Mira lo que significa tener un déficit de vitaminas y minerales. Según esta estadística del Instituto Nacional de Salud de Colombia, adultos que sufrieron estas deficiencias cuando eran niños tienen un ingreso 20% menor al de aquellos que no la presentaron. Imagínate el grado de impacto de no nutrirnos adecuadamente con adecuadas vitaminas y minerales. Se calcula que cada dólar gastado en intervenciones para estas deficiencias retorna entre 8 y $138 de beneficio. Un 800% o un 1380% de más, ¿sí? En beneficios por invertir en tener estas vitaminas y estos minerales en nuestra nutrición. Un país, ojo, un país puede perder entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que le llega a un país para poder invertir como resultado de la deficiencia de hierro, yodo y zinc. Imagínate lo importante, no solo para nuestro cuerpo, sino para todo un país, que entendamos, tengamos el conocimiento y los recursos para poder trabajar en nutrir lo más importante que tenemos. Como siempre le digo a mis pacientes, tu cuerpo es único, no puedes vivir fuera de tu cuerpo, trátalo como un templo. Y esa es la invitación, que cada uno trate su cuerpo como un templo. Ahora bien, y esta otra frase de Hipócrates que es clara, que tu alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu alimento. Es la clave. Si tú te alimentas bien, vamos a tener todo lo necesario para que nuestro cuerpo controle todo lo que se esté afectando, se recupere de manera adecuada y controle algo clave, que es el estrés oxidativo. ¿Listo? Porque ese estrés oxidativo sencillamente se produce por muchas cosas. Sencillamente, por las actividades metabólicas de tu cuerpo, se producen
tóxicos que deben ser eliminados, ¿sí? Que son los radicales libres o los factores prooxidantes. ¿Quién ayuda a controlar todo ese estrés oxidativo? Y es esta balanza. Esta imagen me parece también bien, bien interesante y clara, ¿sí? Porque el balance adecuado entre factores que oxidan, es decir, que van degenerando, deteriorando, envejeciendo tu cuerpo, y los que evitan eso, que son los antioxidantes, nos van a ayudar a evitar todos estos daños oxidativos. ¿Cuáles son esos daños oxidativos? Radicales libres de oxígeno, ¿qué producen? Aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de diabetes, trastornos neurodegenerativos, que hoy en día, antes del 2000 en las causas de mortalidad no aparecían el Alzheimer como causa de muerte, hoy es la cuarta causa de muerte en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Se ha aumentado el estrés oxidativo en nuestro cuerpo, se ha acelerado el envejecimiento cerebral, la inflamación cerebral y el daño del mismo. La aterogénesis, ¿sí? ¿Qué es la aterogénesis? Sencillamente la acumulación de lípidos a nivel del tejido vascular, de todos los vasos sanguíneos que van obstruyendo la luz de los vasos, que está relacionado con la primera y segunda causa de muerte, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular. ¿Listo? Y con la quinta causa de muerte, que es el cáncer. O sea, imagínate todo lo que podemos impactar si esta balanza la mantenemos así. Efecto antioxidante, bloqueando el efecto prooxidante. ¿Listo? Y mira lo que puede llegar a pasar. Ahí tocamos rápidamente, pero todo lo que puede llegar a pasar con el estrés oxidativo. Y esto lo debes tener en cuenta, no es simplemente, ah, eso no pasa nada. Sí, todos los días, en cada momento, se están produciendo tóxicos en tu cuerpo. Y si te expones a factores ambientales que aumentan esa acumulación de tóxicos, no solo el metabolismo, sino la contaminación ambiental, el cigarrillo, el alcohol, los alimentos procesados, los alimentos, las radiaciones ionizantes, ¿sí? El estrés, sencillamente, si no logramos controlar ese factor, pues tu cuerpo no va a tener todos los antioxidantes necesarios para poder bloquear eso que te está haciendo, que se produzcan todo este tipo de alteraciones. ¿Sí? A nivel articular, artritis reumatoide, psoriasis, bueno, en fin, en piel, más arrugas, te quieres ver más arrugado, ¿sí? Con más riesgo de cáncer de piel, en pulmones, asma, alergias respiratorias, cáncer, el sistema inmunológico, algo tan común como el colon irritable, ¿sí? El lupus, las enfermedades autoinmunes, en riñón, mi área, la enfermedad renal crónica, la glomerulonefritis, que es inflamación de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, ¿sí? Vasos, la arteriosclerosis, en cerebro, pues lo que ya vimos, incluyendo la migraña, ¿sí? ¿Quién no ha tenido migraña en este mundo? Muy poco, seguramente, la mayoría la han tenido. ¿Y por qué? Se han expuesto a más estrés oxidativo que genera una liberación de sustancias que hacen que los vasos que llevan la perfusión se contraiga y se produzca también el dolor. ¿Listo? A nivel gastrointestinal, el daño hepático, a nivel de los ojos, imagínense, mucho estrés oxidativo, por eso tenemos más problemas visuales. Y ahí cada vez ustedes ven más niños también con ese tipo de problemas visuales. Y a nivel corazón, todo este tipo de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Ahora bien, ¿dónde encontramos los antioxidantes? Y esto quiero que lo tengas claro, que tenga esa cápsula clarita, ¿sí? Es importantísimo. Frutas, verduras, y ahí también está metido hongos, ¿sí ve? El reino fungi, que cada vez se está estudiando de mayor cantidad de estudios, por la gran cantidad de beneficios que se encuentra en este y que pues realmente no teníamos gran conocimiento. Pero hay algunas frutas y verduras que tienen gran cantidad de antioxidantes, como veremos acá. Por ejemplo, las zanahorias tienen betacarotenos, que tienen que ver con la vitamina A. Y ya saben lo que puede producir déficit de vitamina A. El ajo, ¿sí? Que no es solo para que no nos ataquen los vampiros, ¿no? Nos toca utilizarlo, ¿listo? Utilizarlo de mejor manera para que nuestro cuerpo tenga sencillamente las herramientas. Se ha visto que este efecto del ajo tiene efecto directo para controlar presión arterial, ¿listo?
el limón con la vitamina C y también un antioxidante propio del riñón, la esperidina, los tomates, el licopeno se ha visto relacionado con disminución del riesgo de muerte cardiovascular. Por eso, por ejemplo, en Italia, donde se consume, áreas de Italia donde consume muchísimo tomate, donde se creó también la pizza, pero le echan muchísimo tomate y algo adicional, la dieta que se llama mediterránea, tiene una muy baja presentación de infartos y derrames cerebrales. Las nueces, los frutos secos, los tocoferoles, que también tienen efecto antioxidante, efecto también en disminución de riesgo cardiovascular. La uva, en su forma también de vino, que es el resveratrol, efecto también, control de presión arterial disminución del riesgo cardiovascular. Ahora bien, no es que se va a tomar toda la botella de vino en solo, no, una copa de vino. ¿Listo? Brócoli, que tiene el antioxidante más poderoso que existe en la naturaleza, que es la glutatión. ¿Listo? Ojo, brócoli es una herramienta importante. Les cuento una cosa. Yo, de todas estas, o sea, yo antes de estudiar medicina, no comía, o sea, frutas tal vez, pero ensaladas, nada. O sea, era el que no comía ensaladas, pero en la medida que fui entendiendo el poder de la nutrición en mi salud, sencillamente hoy no me faltan. De hecho, no consumía mucha brócoli. Después de estudiarla, comenzamos a prepararla de una mejor manera y sabe completamente diferente. Simplemente es que tú aprendas a prepararla. ¿Listo? Eso es clave. La manzana, imagínate, la manzana tiene propios antioxidantes que nos van a llevar salud. La cúrcuma, la cebolla, el té verde, ¿sí? Pimientos. Y hay muchos productos que han sacado. No, es que este tiene cúrcuma, este tiene el té verde. ¿Listo? Pero mire lo interesante. Ah, bueno, ahora bien, mira lo que pasa. Ya sabemos y todos saben, no, es que las frutas y las verduras son buenas. Sí, yo era uno de esos y no consumía. Pero mira lo que pasa, esta es una encuesta que salió en el 2015 en Colombia sobre el consumo de frutas y verduras y hábitos nutricionales. ¿Sí? Uno de cada siete no consume ni huevos ni carne. O sea, el contenido de proteínas de origen animal es relativamente bajo aquí en Colombia. 5 de cada 7 no consumen verduras. Imagínate el grado de impacto que vamos a tener en esa diapositiva que colocamos de malnutrición de vitaminas y minerales. ¿Listo? Pero sí, 1 de cada 4, este es antes de pandemia y muy seguramente esto se ha aumentado. El 25% de los colombianos, seguramente ahorita es el 50%, comen comida rápida semanalmente. Brutal. Y las comidas rápidas, como son sustancias también que tienen muchas cosas procesadas, muchas salsas y todo eso, sencillamente que van a producir aumento de esa balanza, pero hacia los que producen oxidación. ¿Listo? 7% de los colombianos, ojo, consume embutidos diariamente. Y esto muy seguramente se ha aumentado en pandemia, porque es más fácil, voy a comprar unas salchichas, voy a comprar un jamón y tí, me lo como. ¿Listo? Todo eso que tenga conservantes y demás, y ustedes pueden a ver las sustancias que tiene, terrible, ¿sí? 1 de cada 3, o sea, el 33% no consume frutas. Imagínate, ni frutas ni verduras, o sea, es complejo el problema. 1 de cada 4, y esto también se ha aumentado, comen golosinas y dulces a diario, siendo mayor su consumo entre 5 y los 3 y los 18 años. O sea, los pelados de hoy en día, por eso se está aumentando la obesidad y el sobrepeso entre los jóvenes. ¿Listo? ¿Por qué? Consumen mucho. Eso, unido a lo que sigue, productos de paquete. 1 de cada 7 come paquetes diariamente. Y esto también se ha aumentado. Pero mira esto tan tenaz. 62% de las niñas y niños y adolescentes ve televisión o juega videojuegos por 2 o más horas. Y ahorita en pandemia eso se multiplicó, sin duda alguna. O sea, tenemos un problema de salud pública, pero que si nosotros no entendemos, después de conocer los datos, que tenemos que cambiar si queremos tener una salud óptima, una salud integral, pues depende de nosotros hacer el cambio. Ahora bien, ¿qué llegó a nuestras vidas? El conocimiento de esto, el Ganoderma lucidum, el componente natural con más antioxidantes de la naturaleza, o sea, no se le acerca nada, lo más cercano es un fruto que tiene como 50, ¿sí?
Tiene más de 150 antioxidantes y se le han encontrado más de 400 sustancias bioactivas, es decir, sustancias que van a actuar en nuestro cuerpo y que nos van a llevar salud, ¿sí? Y esto no es de ahora, no, ¿sí? Y eso me llamó mucho más la atención. Viene desde hace más de 4.000 años en la cultura oriental. Ellos tienen otro tipo de medicina, la medicina oriental, ¿sí? Que es mucho más antigua de la medicina que practicamos nosotros acá en Occidente. Y no podemos ser ciegos al conocimiento, ¿sí? Ellos tienen mejoría en diferentes tipos de patologías con ese tipo de tratamiento y nosotros también con el tipo de tratamiento occidental. O sea, tenemos que ser abiertos a escuchar, a entender y a estudiarlo sobre todo. Mira como mencionaban el Ganoderma lucidum, potencia espiritual y esencia de la inmortalidad. No solo estaban hablando de la salud física, sino iban más allá, más unido a lo que tiene que ver con la salud integral. Ahora bien, y esto es importante porque este índice ORAC sencillamente nos dice cuánto producto o qué tan poderoso es el producto para controlar los radicales libres. Se llama el índice ORAC. Va desde el ajo, que es bueno, ¿sí? 100 gramos de ajo, 474 índice ORAC. Los arándanos, 500. La granada, mira, también es una muy buena fuente de antioxidantes con 944, la cúrcuma, bueno, el noni, 1500, pero mira, el Ganoderma lucidum, 30 gramos, puede ir de 4000 a 9000, ¿sí? Índice ORAC. Realmente esto marca la diferencia cuando uno está hablando de suplementación. Ojo, suplementación, no es que, bueno, es que a mí no me gustan las ensaladas, no me gustan las verduras, pues yo no voy a comer verdura y voy a solo comer Ganoderma lucidum. Ojo, no, suplementación, ¿listo? Debemos comer todo lo que nos pone la naturaleza, por eso digo, el universo, lo que creas, pues la puso ahí para que nuestro cuerpo la pudiera consumir y tener un equilibrio en el mismo, ¿listo? Y ahora bien, ¿por qué funciona el Ganoderma lucidum? ¿Por qué funciona? Ustedes dirán, uy, esa gráfica tan rara, tan pesada, claro, pero es que el Ganoderma lucidum tiene una cantidad de componentes y ahí están todos, algunos de los beneficios que puede tener esos componentes. Es decir, los tripertenoides, ya por todos estos efectos contra el VIH, contra proteger el neuroenvejecimiento, efectos antitumorales, efecto antihistamínico, ya sería bueno solo por tener los tripertenoides. Pero adicionalmente tiene otro tipo de sustancias, polisacáridos, que tienen otra cantidad de beneficios contra la presión arterial, contra el azúcar, efecto también en cáncer, ya por eso sería bueno. Pero tienen proteínas que tienen efecto antioxidante, antiherpético, antirreumatoide, para evitar que tus células cambien a cáncer, ya sería bueno. Pero tiene vitaminas, todas las que les acabo de mencionar que pueden llevarnos a déficit, ¿sí? Y problemas desde el Producto Interno Bruto de un país, que también tiene beneficios, ya por eso sería bueno. Pero tiene nucleótidos que tienen otra cantidad de beneficios que sencillamente nos traen bienestar. ¿Listo? ¿Cómo puede uno aumentar esas defensas antioxidantes? Y son hábitos de vida, lo que hablamos, salud integral, actividad física. El entrenamiento aeróbico, y que es entrenamiento aeróbico, por lo menos 30 minutos al día de caminata rápida. No si tienes que salir a correr 15 minutos de ida y 15 minutos de venida. Media hora rápida, de caminata rápida. ¿Listo? Porque muchos de mis pacientes incluso me decían, doctor, yo salgo a caminar todos los días. ¿A qué velocidad? No, pues suave. No, pues no está haciendo nada, está saliendo a pasear. ¿Listo? Es diferente. Eso aumenta la superóxido dismutasa, que es muy poderoso antioxidante, la catalasa, la glutatión peroxidasa, que como les dije, lo tiene la brócoli, y es el más poderoso antioxidante. ¿Listo? Eso lo aumenta el entrenamiento aeróbico. Pero la alimentación también nos produce antioxidantes, ¿listo? Están las vitaminas, la vitamina E, la vitamina C, los carotenoides, vitamina A, los flavonoides, bueno, en fin, el selenio. Pero mire lo interesante, en relación al Ganoderma lucidum, todo eso, todas esas las tiene el Ganoderma lucidum. O sea, por eso hablamos de que tenemos un producto único y que realmente puede cambiar la salud y la economía de todo un continente y del mundo entero. Algunos beneficios
para complementar esa gráfica de lo que significa el Ganoderma lucium por sus componentes. No vamos a tocar cada uno de ellos. La X es que bloquea sustancias que tienen producción en la muerte celular, por ejemplo, en la síntesis del colesterol, en la neuroprotección, ¿sí? Porque la microglía es la neurona que produce inflamación a nivel cerebral, ¿sí? Y esa inflamación unida al estrés oxidativo hace que se degeneren, se vayan dañando, se vayan acumulando sustancias de desecho y nos lleve a un Alzheimer o a un Parkinson, ¿listo? Capilaridad, morfogénesis, que nos lleva a angiogénesis, es decir, que un tumor para alimentarse, como veremos ahora, pues nos puede generar vasos para nutrirse y crecer, y eso lo está bloqueando debido a sustancias de los polisacáridos del ganoderma, ¿listo? Es importante que entendamos que la unión, nuestro producto, tiene todas estas sustancias que nos están produciendo todos estos efectos en nuestro cuerpo. ¿Para qué? No solo para ayudar a mejorar calidad de vida, ayudarnos a que una persona se pueda sentir mejor, tener mejores resultados con los tratamientos que le coloquemos médicamente, sino a prevenir. Y ahí está la clave, prevenir. Ahora bien, ¿cuáles son las principales causas de muerte en el mundo? Lo que le mencionaba, del 2000 al 2019. Antes del 2000, la mayor cantidad de enfermedades eran transmisibles, es decir, que se producían por infecciones o demás. Después, en el 2019, son no transmisibles, como por ejemplo, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, no transmisible, es decir, que no hay un factor infeccioso que lo pueda pasar de una persona a la otra. Simplemente es por malos hábitos, y nutricionales, malos hábitos de actividad física, malos hábitos del manejo del estrés, del manejo de las emociones, que nos llevan a ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, mire lo interesante, todo ha ido cambiando, enfermedad pulmonar sigue de tercera, infecciones respiratorias inferiores, la primera de las transmisibles, ¿sí? Afecciones neonatales, cáncer, ya está en la sexta, Alzheimer, ahorita en el 2021, esta pasó al número 4. ¿Sí? Enfermedad diarreica, diabetes y nefropatías. ¿Listo? Rápidamente vamos a mirar. Bueno, lo primero es que todas las causas que son no transmisibles son prevenibles. O sea, podemos, mira todo lo que podemos impactar aplicando todo esto que estamos diciendo de salud integral a nuestras vidas. ¿Listo? Y a la vida de nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar dos puntos importantes. Cáncer y riñón. Pues obviamente mi área, para que ustedes también vean, porque la idea no es tratarlas todas, sería muy largo, sería lo que estamos hablando, un curso de más de 24 horas, y pues no es la idea. ¿Listo? Trabajar rápidamente esas dos enfermedades. ¿Listo? Cáncer y ganoderma lucium. Pero primero, ¿qué es el cáncer? ¿Listo? Para que todos entendamos. Acá hay una célula que se ha expuesto a mucho estrés oxidativo, mucha contaminación ambiental, bueno, en fin, ¿listo? Y que se produce como la iniciación, cambia, se afecta su ADN, que es esta cadena que aparece acá, se afectó y comienza a cambiar, ¿listo? La célula muta y comienza a proliferar, es decir, a multiplicarse, y en la medida que comienza a multiplicarse, como aparece aquí, comienza a mandar señales para comenzar a formar vasos, que eso se llama angiogénesis. Una mutación inactiva, un gen reparador, ¿sí? Porque nuestro cuerpo tiene como varias alarmas, varios mecanismos para evitar que nos dé cáncer, ¿sí? Entonces se activa, pero el mismo cáncer bloquea esa sustancia, esa señal para que no se bloquee la producción de esa célula. Se sigue multiplicando, progresa y ya termina en un cáncer, como se ve acá. ¿Listo? Ahora entendamos lo importante de ¿por qué me puede dar cáncer? ¿Listo? Y aquí vamos a volver también a lo mismo de la parte nutricional. Una mala nutrición, mira lo que nos puede llevar, aumenta un 30% de que te dé cáncer. ¿Sí? Mira lo importante de ello. Adicionalmente, el consumo de alcohol, un 20% más. Si aparte fumas, 35% más. O si estás al lado de un fumador. Radiaciones, 2% más. Factor ocupacional, un 6% más. ¿Sí? Como ves, todas estas que están acá son prevenibles y están relacionadas
con lo que tú haces y con lo que tú comes, ¿sí? Solo el factor hereditario estaría relacionado entre un 5 y un 10% de que te dé cáncer, porque muchas personas dicen, ay, es que mi mamá le dio cáncer, sí, pero si tú cuidas el resto, muy seguramente tu riesgo sería muchísimo más bajo de que te pueda llegar a dar cáncer. Ahora bien, mira las estadísticas. Esto es de la cuenta de alto costo en Colombia, del 2015 al 2018. Mira cómo ha ido aumentando la presentación de cáncer en Colombia, ¿sí? En el 2018, casi 300.000 nuevos diagnósticos, ¿sí? De cáncer, de pacientes con cáncer. Casos nuevos, más de casi 40.000 casos nuevos en Colombia. Y casos fallecidos, casi 20.000 personas murieron por cáncer en el 2018. Esto se ha ido aumentando año tras año, año tras año. Una enfermedad que puede ser prevenible, que si nos alimentamos bien, manejamos el estrés oxidativo, manejamos los pensamientos, sencillamente vamos a tener la salud que todos queremos. Tipos de cáncer que más afectan en mujeres: cuello uterino, mama y estómago; en los varones, próstata, estómago, piel y melanoma. Como ven, el estómago ahí está entre el tercero en las mujeres y segundo en el hombre. Hábitos, ¿sí? Niños, leucemia, encéfalo, ojos y anexos. Mire las estadísticas, 1 de cada 6 personas desarrollará cáncer en algún momento de su vida. 38.000 personas son diagnosticadas cada día de cáncer en el mundo. 14 millones de personas son diagnosticadas al año. 20.000 personas mueren al día a causa del cáncer. Y 8 millones de personas mueren cada año por cáncer. O sea, realmente es un problema de salud pública. Una enfermedad que puede ser prevenible. ¿Listo? ¿Y por qué hablo de esto de prevenible? Mira, este es una frase que hizo Otto Heinrich Warburg, que en 1931 fue premio Nobel de Fisiología y Medicina. Todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno, alcalinidad. No puede existir enfermedades, incluido el cáncer. ¿Listo? ¿Y qué es lo que produce ese aumento de la acidez? Acumulación de radicales libres, por todos los hábitos que acabamos de mencionar. ¿Listo? ¿Qué evidencia tenemos? Y quise traer estos estudios no para aburrirlos ni nada, sino para que vea que esto se está estudiando. Esta es una revisión sistemática que se hizo en un portal muy importante que se llama Cochrane. ¿Listo? Este en el 2016, ¿qué mostraba? El Ganoderma lucidum debe ser administrado como un tratamiento adjunto al tratamiento convencional en consideración a su potencial mejor respuesta del tumor y estimulación de la respuesta del huésped, ¿sí? Mira lo importante, o sea, me va a ir mejor, y han salido nuevos estudios en relación a esto. Los pacientes deben recibir como tratamiento coadyuvante, o sea, junto con quimio-radioterapia, para que me vaya mejor, y adicionalmente estimular las defensas para que ataquen de mejor manera el tumor. ¿Qué es lo que dice ahí? Ah, bueno, dice, no aumentó la toxicidad. Y esto es claro, y esto es que, no, es que, porque muchos colegas, desafortunadamente, sin revisar la literatura, que eran como yo, opinaba de pronto, porque me habían llegado pacientes con otro tipo de productos y que me han llegado a diálisis, pero no revisé esto antes, ¿sí? Entonces, al revisarlo, uno dice, ah, venga, me va mejor. Y no produce aumento de la toxicidad. De hecho, me ayuda a proteger las células buenas de quimio y radioterapia. Ahora bien, ¿qué más evidencia hay? Ganoderma lucidum, ¿qué efectos tiene en el cáncer? 1, tiene efecto directo tóxico sobre determinadas células de cáncer. Lo que más se ha estudiado, cáncer de seno, cáncer de próstata y cáncer de colon, con muy buenos resultados. ¿Listo? Induce la fase 2, o sea, otra vez vuelve la célula y la mete al ciclo celular. Una célula tumoral es una célula que no se muere y comienza a reproducirse, vuelve e ingresa al ciclo celular, inhibe estos factores que tienen que ver con las metástasis, activa el sistema inmune del huésped, inhibe la angiogénesis, que era lo que les mencionaba, la proliferación de vasos sanguíneos que hace la célula tumoral, libera sustancias para generar vasos y poderse nutrir y poder crecer. El Ganoderma nos ayuda a bloquear esto. Inducción de células de la diferenciación celular. ¿Listo? Es decir, que nos ayuda a evitar todo este tipo de problemas que generan el cáncer.
más evidencia en relación a efectos con los triperitenoides, como vimos en una de las gráficas, y también con polisacario. Acá básicamente con los polisacarios, este estudio que salió en el 2018, ayuda a controlar la inflamación que producen los tumores, ayuda a evitar, mira, la motilidad y la invasión celular. Es decir, que ayuda a limitar el crecimiento local y obviamente las metástasis. Y obviamente es entendible que un tumor, si es localizado, sencillamente nos va a ir mejor que un tumor que sea diseminado. Ayuda a evitar la proliferación celular, estas que bloquea. Ayuda a mejorar la inmunomodulación, o sea, estimula tus defensas, mejora la apoptosis, es decir, que hace que, ¿esto qué es apoptosis? Muerte celular programada. Hace que esa célula que se muera ingrese al ciclo celular, bloquea la angiogénesis y efecto antioxidante. Entonces, ¿qué nos produce? Nuevamente, todas las diferentes, aquí hay diferentes términos, lo coloqué por si hay personas también de salud que están en este espacio, que puedan ver que esto realmente se está estudiando. ¿Listo? Más efectos en la apoptosis de los polisacáridos, ¿sí? Que nos ayudan a evitar, o nos llevan a la muerte de la célula, nos ayudan a bloquear también la proliferación de la célula, y esto ¿qué nos lleva? A disminuir el crecimiento del tumor, por todas estas diferentes vías. Y metástasis, ¿por qué? También, a través del bloqueo de diferentes sustancias, ¿sí? Y estimulación de otras, nos ayuda a evitar la motilidad celular, la invasión y la metástasis tumoral. Estos son los triperitenoides de los anteriores que hablamos, son los polisacáridos. Ahora bien, en relación al riñón, ¿sí? Porque todos dicen, no, es que me está doliendo la espalda, no es el riñón, no sé qué, ¿no? Y sí se servirá para el riñón, no sé qué, el producto, pues vamos a mostrarles si sí o no funciona. Pero antes de eso, entienda usted que el riñón no simplemente es que es para que salga orina. No. ¿Sí? Y entienda el poder que tenemos o la necesidad que tenemos de nuestros riñones. Y la idea es que ya que estamos en el mes también del riñón, ¿sí? Hace poco se celebró el Día del Riñón, usted también tenga conocimiento de cuáles son las funciones del riñón. Mira, nos ayuda a regular el equilibrio hídrico, es decir, el agua de tu cuerpo y de los electrolitos, el sodio, fósforo, potasio, calcio, magnesio de tu cuerpo, entre otros. La secreción y metabolismo y excreción de hormonas. O sea, ahí se producen, ahí se eliminan hormonas. Se producen hormonas que hacen que se produzca sangre, como la eritropoietina, que se produzcan sustancias que hacen que se aumente tu número de plaquetas, la trombopoietina, ¿sí? Sustancias que ayudan a regular la presión arterial, como la renina, ¿listo? Se convierte en otras, como la vitamina D, se inactivan otras, ¿listo? Entonces es un órgano fundamental para la vida. Regulación de la osmolaridad corporal, que tiene que ver con la adecuada proporción de líquidos. También para personas que tienen problemas de azúcar o para el metabolismo normal, se puede producir azúcar a través del riñón, utilizando determinados aminoácidos para que se produzca azúcar en casos de hipoglucemia. Ayuda a regular la presión arterial y este es uno de los efectos claves también que está relacionado con cuando no se produce un adecuado control por el riñón, aumento de la mortalidad cardiovascular, regulación del equilibrio ácido-base, o sea, todo lo que tiene que ver con la eliminación de radicales libres. Mira, lo que hablamos ahí, la enfermedad se produce en un ambiente ácido. Y el riñón tiene que ver con ello, con regularlo. Excreción, que esto es lo que usualmente conocemos, pero mira todo el resto de funciones. Excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. O sea, todo lo que ingresa por tu boca se elimina por el hígado o por el riñón o por los dos. Ahora bien, mira lo que significa la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Esta es una encuesta. En algunos años también, es del Instituto Nacional de Estados Unidos, donde mostraba que tantas personas hay en riesgo de enfermedad renal crónica. Para ese tiempo eran cerca de 20 millones, ¿sí? Con creatinina es mayor de 5. Creatinina es una sustancia que se produce en el músculo y que se elimina por el riñón y nos sirve para ver cómo está la función renal. ¿Listo? Pacientes en diálisis.
En esta época eran como 330 mil, ahorita hay más de 500 mil. ¿Listo? En Colombia, y este es un dato importante, eso significa que costos también desde el punto de vista de salud, por eso se ha convertido la enfermedad renal crónica con un problema de salud pública. ¿Listo? En diálisis y trasplante, una persona puede gastar en promedio 25 a 50 millones de pesos, ¿listo? Para el mantenimiento. Entonces, eso es un gasto impresionante por algo que puede ser prevenible. ¿Listo? Factores de riesgo de enfermedad renal crónica. Uno, la edad, el sexo masculino, o sea, tenemos más riesgo de tener enfermedad renal crónica. La raza, ¿sí? Por diferentes factores que son más susceptibles, por ejemplo, al consumo de sal. El bajo peso al nacer, y esto está relacionado con menos cantidad de estructuras funcionales en el riñón, en los niños que son con bajo peso al nacer. Estos factores son no modificables, pero mire todo lo que podemos hacer, potencialmente modificable, la presión, el azúcar, la obesidad, el manejo del colesterol y triglicéridos, tabaquismo, hiperuricemia, o sea, el ácido úrico, hipoalbuminemia, que tiene que ver con la parte nutricional, inherente a la enfermedad renal crónica, anemia, alteraciones del calcio, fósforo, la acidosis metabólica, que está relacionado con la enfermedad renal crónica y que hace que progrese. ¿Sí? Se producen estas dos alteraciones y nos llevan a la progresión de la enfermedad renal crónica. Pero mira, la mayor cantidad de alteraciones las podemos ir controlando. Ahora bien, ¿qué tenemos en el Ganoderma Lucent? Esta es una revisión muy interesante que salió en el 2020, donde hablaba de los efectos terapéuticos y preventivos del Ganoderma Lucent en las enfermedades del riñón, ¿sí? En las injurias del riñón y las enfermedades. ¿Qué nos mostraba? Mira lo interesante, en enfermedad renal aguda, o sea, insuficiencia renal aguda, y en enfermedad renal crónica, en la patogénesis, o sea, cómo se produce la enfermedad, producía muchos beneficios en relación al control de la patogénesis, o sea, cómo se produce el daño. Aparte de eso, en enfermedad renal poliquística, una enfermedad genética que la verdad hoy no tenemos tratamiento para eso, aparte de controlar factores de riesgo. ¿Y qué es lo que se ha visto con el Ganoderma Lucent? Que bloquea determinadas vías que hacen que se generen más quistes. O sea, tenemos una herramienta para evitar la progresión de este tipo, de esta enfermedad que es genética, o sea, que tú naciste con ella, te la heredó tu familia. ¿Listo? En nefropatía diabética, en el daño oxidativo del acero tubular proximal y procesos fibróticos, en la isquemia renal, en la injuria por reperfusión, en toxicidad, ya sea por esto cisplatino y adriamicina, son sustancias que utiliza para el manejo de cáncer y que pueden dañar el riñón. Y en esto se encontrará una cantidad de beneficios. Ahora bien, ¿qué beneficios en el efecto de la enfermedad renal crónica? Por ejemplo, cisplatino y adriamicina, como les mostramos, son sustancias que son tóxicas para el cuerpo y que a través de diferentes vías pueden producir la fibrosis del riñón y el daño del mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el Ganoderma Lucent? Nos bloquea los tóxicos que van a hacer que se dañe el riñón. ¿Sí? Y nos activan. Por ejemplo, en el caso aquí del cisplatino, los triterpenos, nos ayuda a evitar, ¿sí? Uno, este MDA, que tiene que ver directamente con aumento de la fibrosis y daño tubular también, del riñón, y lo está bloqueando. Y adicionalmente hace que se aumente la antioxidantes que nos ayudan a evitar esa fibrosis. ¿Listo? Adicionalmente, esta otra sustancia nos ayuda a bloquear esta vía, estas sustancias del Ganoderma Lucent bloqueando el efecto de los radicales libres. Te dirán, ¿a eso tan extraño? Sí, pero simplemente mostrarles diferentes vías. En el efecto en diabetes, nos ayuda a bloquear la diabetes, pues nos bloquea la glutatión peroxidasa, ¿sí? Y otras, las catalasas, no la bloquea, la superóxido dismutasa, no la bloquea la diabetes. Y mira, nos vuelve a aumentar este MDA. ¿Listo? El Ganoderma Lucent bloquea este MDA y aparte estimula la glutatión peroxidasa. ¿Listo? De tal manera que nos va a permitir evitar el daño que produce la diabetes sobre nuestro riñón.
¿Listo? Aparte de otros tipos de alteraciones en diabetes, en enfermedades obstructivas, como ya sea problemas prostáticos, cálculos y demás, bloquea toda esa fisiopatología que es como se nos produce el daño renal. En falla renal aguda, también, o sea, ya sea, por ejemplo, en COVID, que ha producido un riesgo de mortalidad aumentadísimo porque produce insuficiencia renal aguda y se te puede aumentar del 50 al 60% el riesgo de muerte cuando tienes falla renal aguda. Mira lo que produce el Ganoderma Lucidum en esta revisión que se hizo. Nos ayuda a evitar la apoptosis, la muerte de las células normales del riñón. ¿Listo? Bloqueando la cronicidad. ¿Sí? Los polisacáridos del Ganoderma Lucidum ayuda a bloquear estos radicales libres que nos producen todo esto. Y adicionalmente, también nos ayuda a bloquear el daño de la mitocondria, que es una estructura de la célula que produce la energía para que las células del riñón y de todo el cuerpo pues funcionen de una mejor manera. Y ahí es como actúa, bloqueando los radicales libres. ¿Listo? Entonces tenemos una herramienta impresionante. Ahora rápidamente, como les quería mencionar, dos puntos importantes, dos enfermedades que están causando mortalidad. Queríamos mostrarle que en tus manos está nutrirte bien. Tú eliges, de ti depende, construir salud o enfermedad. Tú eliges el camino, sencillamente. ¿Cómo lo quieres tener? ¿Cómo quieres tener tu cuerpo sano o sencillamente cultivar enfermedad? De ti depende. Y simplemente ya, bueno, hasta ahí era la presentación. Y la idea era transmitirles un mensaje de que en nuestras manos está estar bien. De nosotros depende, ¿sí? Cuidar nuestro cuerpo, como siempre digo a mis pacientes, tu cuerpo es un templo, trátalo como tal. Doctor Julián Fernández, muchísimas gracias realmente por este espacio, por esta oportunidad que nos das a todos de escuchar todos estos años de investigación, de estudio. Hay muchas preguntas, nos encantaría poder resolverlas todas, pero vamos a ser muy, muy enfáticos. Vamos a hacer cuatro preguntas, las más cercanas al tema. Muchas de las preguntas nuestro doctor ya nos ayudó a resolverlas durante el espacio. Entonces, doctor, primera pregunta, ¿el Ganoderma Lucidum sirve para regular el sistema nervioso? ¿Qué productos sería y cuál es la recomendación de consumo? Bueno, mira, y en general, cuando estamos hablando de enfermedad, pues obviamente necesitamos un mayor consumo de antioxidantes, ¿sí? Y obviamente, ¿qué recomendamos? Las cápsulas que tienen mayor contenido de antioxidantes, ¿listo? ¿Cuáles cápsulas? Pues obviamente las cápsulas de Ganoderma Lucidum y lo ideal sería combinar el hongo joven, que es el Excelium, que tiene mayor contenido de germanio orgánico, que nos aumenta la oxigenación de los tejidos. Y como vieron en una de las diapositivas, donde hay oxígeno, pues no puede haber enfermedad, inclusive el cáncer. ¿Listo? Entonces mira la combinación que tenemos de Ganoderma y Excelium. En relación específico a las enfermedades del cerebro, del regularlo, claro que sí. Y gran parte de las enfermedades se deben por tres cosas, de cerebrales hablando. Uno, estrés oxidativo. Dos, inflamación. Y tres, genética. ¿Listo? La genética, hasta ahorita no lo hemos podido alterar de una manera adecuada. Pero lo otro sí, controlamos el estrés oxidativo con el Ganoderma Lucidum y controlamos la inflamación. ¿Sí? Estoy controlando los dos factores que son fundamentales para acelerar el neuroenvejecimiento. ¿Listo? Aparte de que si regulo eso, se van regulando también los neurotransmisores que me van a permitir controlar, por ejemplo, hay estudios muy interesantes en esquizofrenia, en convulsiones, disminuyendo la presentación, la recurrencia de episodios convulsivos, disminuyendo también la duración de los episodios convulsivos. ¿Y eso significa qué? Neuronas salvadas. ¿Listo? Entonces, sin duda, sí. Adicionalmente, ¿qué pudiéramos recomendarles? Dice, no, pues sí, las cápsulas serían clave si tengo enfermedad. Para prevenir, pues podemos tomar las cápsulas, pero también tenemos unos vehículos brutales, ¿sí? El café tiene efectos benéficos también desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares, ¿listo? A nivel cerebral también. Y tengo Ganoderma, ¿sí? O sea, café con antioxidantes, es una idea brutal. De hecho, le quitaba el café a mis pacientes y los indignos pues lo seguían tomando.
Y decían, qué pena, doctor, primero muerto que dejar de tomar café. Entonces, obviamente, sí le puede ayudar. El chocolate tiene efecto también estimulante a nivel y ayuda a relajar la parte cerebral. Y tengo, el chocolate tiene germanio orgánico, o sea, estoy aumentando la oxigenación y estoy relajando el cerebro. Entonces, mira cómo podemos optimizarlo. Eso sería pues la clave ahí en enfermedades y en específico del sistema nervioso central. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan acá, ¿el Ganoderma tiene componentes que aportan colágeno? Es una pregunta que nos realizan con frecuencia, nos dicen. Bueno, la producción de colágeno, ya sea en piel, los tejidos, todo el colágeno, todos tenemos colágeno, diferentes tipos de colágeno en todos los órganos, es lo que nos mantiene. Es el que mantiene los órganos, le da la forma y todo, es el colágeno. ¿Listo? En la piel tenemos colágeno, que también nos da la estructura, todo. ¿Listo? Es el tejido de sostén de nuestro cuerpo. Entonces, normalmente se está regenerando. ¿Qué estimula la regeneración de ese colágeno? Lo que le damos ahí, vitaminas, minerales. ¿Listo? Y el control de los factores que aceleran o que dañan y producen envejecimiento, que son los antioxidantes. O sea, realmente el Ganoderma Lucio nos está ayudando a que estemos mejor, a que envejezcamos de mejor manera. ¿Listo? Porque nos está aportando todos los nutrientes de toda esa cadena de producción de colágeno para que tenga una buena proporción y obviamente tengamos un mejor tejido de sostén en todos los órganos, no solo en la piel, en todos los órganos. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan acá, ¿cómo sería el tratamiento para un niño de 12 años con problemas renales? Bueno, pues tocaría ahondar un poquito más sobre el tipo de problema renal que tiene, pero como vieron ahí una de las diapositivas en relación al daño renal, al bloquear todo el estrés oxidativo que tiene que ver con las glomerulopatías, ¿sí? Usualmente los niños cuando sufren del riñón sufren de muchas glomerulopatías, o sea, es como la principal causa a nivel renal, y adicionalmente también enfermedad poliquística y otro tipo de alteraciones como genéticas, nos va a ayudar a controlar, uno, los quistes, dos, la inflamación que está produciéndose, el sistema inmunológico que está descontrolado y está atacando el riñoncito. Entonces, en ese sentido, pues nos puede ayudar. Uno, ¿y qué le recomendaría? 12 años, puede tomar perfectamente Ganoderma y Excelium, ¿sí? Sería como lo ideal para ayudar a frenar de mejor manera, rápido, hacer un plan, lo que se llama de desintoxicación. Para las personas que no saben lo que es la desintoxicación, sí le recomendamos que la persona que lo invitó a este espacio le comparta un cuadrito de lo que significa la desintoxicación, que simplemente es exponer tu cuerpo durante 9 días a una cantidad un poco más alta de antioxidantes para limpiarlo. ¿Listo? Y eso va a permitir que tengamos mejores resultados con el chico y evitar que progrese a enfermedad renal crónica. Ahora bien, los pacientes en diálisis es importante mencionar que le recomendamos las cápsulas o el clásico. El resto de los productos serían buenos si no tuviera, estuviera en diálisis, pero en estadios muy avanzados o en diálisis no le recomendamos ni el 3 en 1, ni el chocolate, ni el cereal, no por el Ganoderma Lucio, ¿sí? Sino por el vehículo. El vehículo aumenta el contenido de fósforo en el cuerpo y como no lo puedo manejar bien, pues se va a acumular. ¿Listo? Al principio que teníamos clásico y 3 en 1 y pues comenzamos a revisar el tema, personas nos llamaban a decir, no, es que el nefrólogo me dijo que suspendiera ese veneno, que se le había aumentado el fósforo. Y claro, es el vehículo. Pero cuando lo cambiamos, mejoraba la presión, tomaba menos medicamentos, aumentaba la cantidad de orina, ¿sí? Y cuando le dimos cápsulas, no, pues se sentía mucho mejor. No es para sacarlo de diálisis, aunque hemos podido ayudar a algunas personas que pudieran salir de diálisis, pero sí que tenga una mejor calidad de vida. Si orino más, sencillamente, esa personita con daño renal va a tener una mejor sobrevida y obviamente va a estar en mejores condiciones y es apto para un trasplante renal.
Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta por la noche de hoy. Si una persona sufre de triglicéridos, diabetes, tuvo un preinfarto y toma anticoagulantes, ¿cómo podría ayudarle el Ganoderma Lucio? Bueno, el Ganoderma Lucio tiene unas precauciones, ¿sí? Entre las precauciones son, uno, pacientes que tienen problemas de la coagulación, por ejemplo, hemofilia o que te reciban anticoagulantes. ¿Sí? ¿Qué es anticoagulante? Una sustancia que utilizo para evitar que se formen coágulos. Es diferente a antiagregante. El antiagregante es para evitar que se peguen las plaquetas. Pero el anticoagulante actúa en la vía de la coagulación, bloqueando una de estas proteínas y evitar que se produzca todo ese fenómeno de coagulación. Es diferente, dos manejos diferentes. Dice, ah, estás tomando aspirina, no es anticoagulante. Estoy tomando clopidogrel, no es anticoagulante. ¿Listo? ¿Cuáles anticoagulantes? Heparina, warfarina, rivaroxabana, apixaban, ¿listo? Ticagrelor. Entonces, eso sí, toca usarlo con precaución. El Ganoderma no tiene contraindicaciones, pero sí precaución, usarlo con cuidado. ¿Listo? Para ese efecto, yo le diría, tome Excelium, ¿sí? O otro producto que también es espectacular, que es el Cordyceps sinensis, ¿listo? Que le ayudaría a controlar y que saliera más rápido, y sobre todo tiene efecto también en diabetes y en el problema que tuvo a nivel cerebral o a nivel cardíaco, ¿listo? Excelente, doctor Julián. Muchísimas gracias. Definitivamente, familia, es responsabilidad nuestra. Está en nuestras manos prevenir enfermedades, asegurar una larga vida y obviamente una vida en salud. Gran porcentaje de esas enfermedades nosotros las podemos prevenir y con qué mejor suplemento alimenticio que con nuestro Ganoderma Lucidum. Felicitaciones a todos por estar acá y antes de finalizar el espacio, les quiero recordar que las personas que aún no se han suscrito ingresen a nuestro canal institucional Ser Pro en YouTube, se suscriban en la campanita para que todos los eventos de alto valor como este ustedes tengan la oportunidad de conocerlos. Y también desde ya agendémonos para el próximo jueves 25 de marzo. Vamos a tener un espacio espectacular con un médico también, él es médico cirujano, especialista en riesgo cardiovascular, es una persona con una amplia experiencia, más de 6 años de experiencia, no solamente en el consumo del Ganoderma Lucidum, sino en el desarrollo de este modelo empresarial, nos va a contar cómo una persona, cómo nosotros podemos llegar a tener ese estilo de vida grandioso que nos permite GanoExcel. Así que todos supremamente agendados. Doctor Julián Fernández, mil y mil gracias por su tiempo. Gracias y felicitaciones a todos por ese compromiso con ustedes mismos, con su salud y que tengan una excelente noche. Nos vemos el jueves. Chao. Oh.